Este sábado se celebró el Día del Abuelo con una tradicional comida que pudieron degustar todos los asistentes en el Centro de Día de Mayores de Malagón, en un encuentro con sus familias. Está muy bien la caldereta. Y mira qué plato, que tiene una pinta buenísima. Está tan bueno que no me puedo entretener en gastar tiempo en estas cosas. Estoy a tope. Mira, voy a echarme un sorbo para desahogarme. La celebración en conmemoración de la festividad próxima de San Joaquín y Santa Ana ya es un encuentro tradicional en la localidad para que abuelos y familiares disfruten juntos de una caldereta preparada con mucho cariño para que no deje nadie ni una gota en el plato. No, no, por supuesto, intentamos que no deje nadie y aquí no se escapa nadie hasta que no... Es mejor que haga daño que antes de que sobre. Todos los años para el Día del Abuelo, para Santa Ana y San Joaquín, es el Día del Abuelo y hacemos una caldereta para todos los socios, para los 1000 y pico socios que somos. Un día que ya se ha convertido en todo un homenaje y en una manera de agradecimiento a toda una vida dedicada. Festejar un día como es el Día del Abuelo tan importante para nosotros, porque son la figura fundamental. Nosotros no estaríamos aquí si no fuera por ellos. Tras disfrutar de una comida familiar, nuestros mayores demostraron tener ganas de diversión, continuando la celebración con música y baile.